Muy bien, hemos llegado hasta esta casa. Cuenta la leyenda que aquí vive la gringa. Cuentan los lugareños que esta casa encierra el espíritu de una mujer a la que todos hacen referencia como la gringa, y cuya presencia ha motivado que la infraestructura permanezca deshabitada desde hace muchas décadas, pero al parecer se mantiene intacta. Según los relatos, la casa fue de propiedad de una pareja de extranjeros que llegó a Puno en búsqueda de oro, y que por razones que nadie precisa, el hombre habría asesinado de manera cruel a su esposa, y al poco tiempo se marchó abandonándolo absolutamente todo, y nunca más se supo nada de él. Con el pasar del tiempo, una pareja pueblerina de ancianos se habría instalado en la parte contigua posterior a esta vivienda de cercos a media altura, y volvió ahí por muchos años, autofinanciándose con la crianza de ganado. Sin embargo, nunca tomó posesión de esta finca porque la supuesta presencia de la gringa lo impedía. ¿Cómo? No lo sabemos. La casa encantada no es un juego para los pobladores de Santa Lucía. Ellos se permiten narrar la historia, pero jamás invadir la propiedad, que luce desgastada por el paso del tiempo. Actualmente los ancianos criadores de ganado ya no habitan en la parte posterior de esta finca, probablemente porque hayan fallecido, y la casa, junto a un extenso terreno, ahora es propiedad de un nuevo dueño. Sin embargo, el inmueble sigue deshabitado, guardando entre sus paredes la historia de la gringa. La gente del pueblo cree que este nuevo propietario pretende romper el supuesto encanto de la casa para destruirla y buscar posibles riquezas. El inmueble se encuentra a un costado del riel de Puno hacia Arequipa, en el sector de Maravillas, distrito de Cabanillas. Es ideal para quienes buscan experiencias paranormales sin hacer perjuicios, y quizá convenga para que las autoridades evalúen si tal vez vale la pena conservarla. Esta historia indudablemente es no apto para cardíacos. Se lo advertimos en Sin Patrones.